Hola chicos, antes de empezar con el vídeo quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer Greedier con Tainted Eve. Bienvenidos chicos de YouTube. Bueno, esto no está mal, ¿eh? No están nada mal estos, ¿eh? Hola, YouTube. Coste 7. El problema de Tainted Eve, tío, es que le cuesta mucho arrancar, ¿eh? Luego está rota de cojones, pero le cuesta mucho arrancar. Tienes tan poquito tier delay y tan poquito daño al principio. Pero luego es una bestia este personaje. ¡Papam! El problema es recibir daño. Socorro, socorro. Se empieza a poner complicado esto, ¿eh? Me voy a la verga, ¿eh? Se pone muy feo esto. Me están carrileando estos tíos, ¿eh? Uf. Vaya carrito me están haciendo. Vaya carro me han hecho. Ay, qué asco de enemigo ese, por favor. Madre mía, qué enemigo más desagradable, ¿eh? Este, el verde. Vaya carro me han hecho, tío. Uf, colega. O sea, muérete ya. ¡Ay, Dios, lo que he sufrido! Lo que he sufrido, tío. Madre, lo que he sufrido aquí. Lo que he sufrido, tío. Ha sido sulfúrico, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Un poquito de daño extra. Por Dios. Estoy jodido, no lo siguiente. Hermano, que es el primer piso. Por Dios, es el primer piso, loco. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué absoluta barbaridad de piso, eh! ¡Madre mía!
Joder, me quiero morir. Buena, Herod. Qué locura, tío. Qué locura de piso. Jamás había hecho un piso tan difícil. Pero es por el personaje, ¿eh? Más que por el piso, es por el personaje. Qué locura, tú. Qué locura de piso. Vale, palillos está genial. Un poquito tier delay, gracias. Maradona está de mi lado. La verdad que he tenido muy buenas caderas aquí, ¿eh? En este piso. Las cosas como son, he tenido muy buenas caderas. Estupendo. ¿Pero por qué se separan los coágulos? Dios bendito. Madre mía, es que se van a cuenca, ¿eh? Drowsy. No está nada mal esto, ¿eh? ¿Pero por qué se separan? ¿Dónde van? Es por el efecto de Drowsy. Corren más que yo. Míralos, corren más que yo. ¿Qué es esta mierda? Madre mía, estas runes. Sacadme por Dios de esta run. Sacadme de esta run. Madre mía. Bueno, soy pro player. Soy pro player. Soy pro player. Relax. Muere, por Dios. Soy pro player, soy pro player. Soy pro player. Soy pro player. Ya está. Pay to play. Starter deck. Alma de Isaac. Y... vaya, de Battery también. Oh, BF. BF, hemos ganado con BF. Con BF hemos ganado, eh. Con BF hemos ganado. Si sobrevivimos, hemos ganado. Espero que me dé el dinero, para comprarlo. Gracias, cracks. Ricos brimstones. Vale. El hielito supuestamente debería dar la probabilidad de congelar los enemigos, ¿no? ¿El hielito no daba la probabilidad de congelar los enemigos? Porque no he congelado ni uno. Vale, pero hemos ganado la run.
Chavales, BF, hemos ganado. Oh, ese Void, poder comprarlo habría sido tan... ¿No será por contacto? A ver, vamos a leerlo. Añade la probabilidad de petrificar un enemigo cuando entras en la habitación. Matar petrifica a los enemigos congelados. No, perdón, matar a los enemigos petrificados los congela. Vale. Vale, pues no, no es lo que pensábamos. Buah, pegan el doble, los coágulos. ¡Ole, chavales! Vale. ¿Qué cojo, chicos? El acto de contrición a mí me gusta bastante. Pero de eso uno es malo. El aura que repele proyectiles es muy bueno, tío. Immaculate Conception te puede dar hasta 5 familiares. Te curas mucho. No me curo tanto, ¿eh? Yo veo más un Soul, tío. Prefiero de Soul yo, la verdad. Y tenemos el alma de Isaac que lo vamos a guardar para el siguiente ángel. Ya está, GG. De Soul me parece muy bueno, tío, el aura. Además, dos corazones de alma que están muy bien. De hecho, puedo sacar un coágulo más, ¿no? Sí. ¡Ojo! Micomicosis. Un corazón de alma. Recordadme que estás tú aquí, ¿vale? Gastas vida y sacas compañeros. Pero es que no me curo. Eso no me cura a mí. Es al recoger corazones. Es que Immaculate Conception no me sirve de nada. No recojo corazones. Yo creo que estás confundido, ¿eh? No es curándome, es recogiendo corazones. ¿O me estoy equivocando yo? No, mis coágulos me los matan. Parad, por favor. Vale, se han muerto, gracias. Ah, perfecto. No le di caer. Ah, perfecto, bien. No vi el crit del suelo. Estoy atontado, perdido. Habitaciones. Recoges corazones al no tener los contenedores llenos. Ya, pero ¿de dónde los recojo? Tendría que comprarlos, tío. Oh, Lumpos Coal. El problema es que tendría que comprarlos. De todas formas, los familiares de Immaculate Conception son Guardian Angel y Serafín, ¿no? O sea que tampoco son gran cosa. O me puede dar otro tipo de familiares. No veo. Vamos. ¿Viste lo de Herier VTuber? ¿El qué de Herier VTuber? ¿Cómo? ¿Qué me he perdido? ¿Qué me he perdido? Uf, qué bien he jugado esto. Vale, aquí podría tirar el alma de Isaac, ¿no? Holy Grail está muy bien, pero... The Body, bueno...
El Cora. ¿Qué es el Cora? Aquí yo tiraría alma de Isaac. Igual puedo sacar un Sacred Heart. O un Holy Light, ¿no? The Body me da. Bueno, espérate. Espérate, que The Body son muchos coágulos. The Body son muchos coágulos. Porque esto me cura entero, ¿no? No, no me cura entero. ¿Qué hace el corazón eterno? No te olvides. Ah, vale, sí, es verdad. Tío. Pero bueno, los coágulos puedo llegar a perderlos. Soul of Isaac. Prosperity. ¿Me duplica los coágulos? No. No me duplica los coágulos, tío. Qué pena, macho. Sí, está invisible porque hay un conflicto con un mod. Ya lo repararé. No pasa nada. No tiene spray vectorizado, exacto. Montezuma. El jabón sí me gusta. El jabón sí me gusta. Vale, aquí. Uff, Stem Cells puede estar muy bien, ¿eh? Stem Cells está muy bien. Ya está, ¿no? ¿Puedo moverme? Vale. De haber sabido que prosperidad no me iba a multiplicar los coágulos, hubiese cogido la jarra de hadas, tío. Yo creo, ¿eh? Que es la polla la jarra de hadas. Socorro, ¿eh? Complicado, tío. Me está costando un montón. Qué asco. Vale, Dolly puede estar bien, Dolly, ¿no? A ver. ¡Ole! ¿Qué es lo de Harry el VTuber, tío? ¿Me han hecho alguien un VTuber o algo? A mí no me gustan los esos VTubers, ¿eh? No me da mucho ese rollo. Espero que nadie pierda el tiempo en hacerme eso. ¡Ale! ¡Oh, demonios no, tío! Voy a llevar esto. Más tier delay. Un poquito de daño. Ah, no, daño es esto. Tier delay. Bueno, no está mal. Podría entrar en el este. Pues
Espérate, ¿cómo funciona la caja de Pandora aquí, tío? Experimental. Qué grandes los objetos. He perdido uno de daño. ¡Mis muertos! Si alguien quiere hacerme un rollo VTuber, que se lo haga chat. A mí no, por favor. Yo es que no. Que va, curimo. Yo el tema VTuber no, tío. ¿Squishy? Ese uno de daño me acaba de doler, eh. Ah, y tier delay me ha quitado también. Perfecto. No quiero llorar, eh. No quiero llorar. Me va a llevar King Baby, yo creo, Me han quitado daño y tier delay. O sea, las dos cosas que más duele, daño y tier delay. Bueno, pero de todas formas no necesito daño, En Gridier no hace falta el daño, hace falta el DPS. Coño, me han aparecido encima los que explotan. Muy bien. Vale. Saco coágulos. Ahora. Vale, tengo un montón de coágulos. Hombre, también te digo, un de estos VTuber sería gracioso. No va conmigo, pero sería gracioso, tío. O sea, igual sería jocoso. También te digo, o sea, nunca lo he probado. He visto muchos VTubers y tal, y no sé. Les tengo poco respeto realmente al tema VTuber, ¿vale? Pero la verdad que envidio mucho el que no tengan que preocuparse por su imagen, ¿sabes? De poner una webcam, unos putos focos que me dejan ciego y me dan calor, de que están cómodos tras su pantalla. Por Rick, no, a Rick le respeto mucho, pero yo no respeto mucho el tema VTuber, ¿vale? No respeto, sino aprecio. Respeto no. Respeto no es la palabra, es más. Pero me da cierta envidia eso, ¿sabes? De que están tras la pantalla gustísimo, tío. Sin preocuparse de nada. Me da cierta envidia, en verdad. Voy a entrar aquí. Oh, qué rico, papá. La cuchilla ceremonial me la voy a llevar también. Porque me va a dar dos. Qué rico. Pobre Mirra. Mirra tiene una campaña de VTuber. Ya lo he visto. Tiene una agencia de VTubers, tío. Yo a Mirra le quiero mucho, pero yo ya lo digo. O sea, a mí el tema VTuber no va conmigo, Pero tiene que ser jocoso, tío. Hacerme un rollo de eso VTuber, a ver, ¿sabes? Así que es muy caro, Hacer un VTuber es muy caro, tío. Porque tienen que hacerte el diseño, luego animártelo. Animártelo frame a frame en diferentes emociones. He visto que es jodido, de hacer. Y caro, además. Con Mirra que me enchufe ahí. Puedo preguntarle, Igual tienen diseñadores y cosas, chats.
Tiene que estar recaudando para su nuevo diseño y es un pastón. Escúchame, que me está dando curiosidad, ¿sabes? Me está dando esta curiosidad ya, el tema ese. Un VTuber. Un VTuber con la máscara de Jin, como decía Kurimo, ¿sabes? Igual estas risas, tío. Me quito toda la vida. ¡Pum! Y la recupero. ¿Por qué cada tanto lanza una guadaña gigante? Porque es el micomicosis. Es la seta que se le pega a los enemigos y crece. Y estalla en veneno. Alma de Lázaro, papel. Vale, me llevo el alma de Lázaro, ¿no? Tranquilamente le hacen uno a Electra. Ya, pero no creo que se lo hagan a Electra porque ella no tiene. O sea, a Shats porque ella no tiene. O sea, no es. No, no, coño, no es una creadora grande de contenido. En tal caso tendría que entrar yo y si entro yo tendría que meterla a ella, ¿sabes? Pero no, puedo hablar con él, tío. Podría preguntarle, no pierdo nada. Y en el peor de los casos, pues igual su diseñador me hace precio, ¿sabes? Uf, ¿qué sin sentido es este, loco? Buenas tardes, ¿qué pasa? Madre mía, el daño que tengo. El daño que tendría que estar haciendo ahora, si pudiera verlo. Eso sí, me estoy muriendo. A ver, a las malas me meto un chute con esto. Recupero los coágulos. Porque los estoy perdiendo realmente, los coágulos. Qué asco, de verdad, el. Qué asco la armadura de Gridier, madre mía. Un segundo, chavales, tengo que concentrarme. No me mates los coágulos. Fuck. Uf, estoy muy jodido, ¿eh? Vale, esta fase es mucho más sencilla. ¿Qué me ha dado? La lengua de piedra. Concentración, ¿eh? Uf.
¿Y mis coágulos? Ah, ya está. He absorbido los coágulos y me quedé con uno, creo. Diempres. Me curó uno o medio nada más los coágulos, ¿eh? GG, chicos. Diempres invertida. Vámonos. Casi pierdo. Estaba controlado. Soul of Lazarus. Soul of Lazarus. ¿Qué pasa, Maridios? Buenas noches. Bastante bien, ¿no? Dos partidas hoy, dos victorias. Let's go. Y esta partida ha sido rápido, solo media hora. Solo media hora de run. Alargamos el vídeo hasta 40 minutos aquí hablando. Me pongo a comer. Casi 5 horas de stream, está muy bien, ¿eh? Espero que os haya gustado la partida. Pongo el ending, dejo de grabar y vuelvo. No os vayáis. Y los que estáis en YouTube, venid a Twitch.